Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a el amor en la educación. ¡Y comenzamos! Este que ustedes ven aquí es mi salón y hoy vamos a hablar de cómo mostramos el amor en la educación. Tal vez va a parecer un cliché, pero siempre, siempre quise ser maestra. Cuando llegué a este país estudié educación temprana y cómo mostrar que amamos lo que hacemos, cómo mostrar precisamente una conversación que tuve con mis niños, es cómo mostramos y cómo es que yo los quiero. Como pueden ver, este salón tiene muchas cosas que los incluyen a ellos. El saber que cada juguete, cada libro, cada plan de lección está pensando en cómo hacerlos felices, en cómo desarrollar sus capacidades. Es una gran forma de mostrar a nuestros alumnos que los queremos. Este, como les vuelvo a decir, es un salón cada tema se cambia. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Ven ahí ese de dinosaurios? Tengo un niño que está interesadísimo en dinosaurios, así que hicimos un plan que cubre nuestro currículum, que es acerca de las figuras, precisamente este mes, y incluimos dinosaurios, formas de dinosaurios. Es una de las formas que ustedes podrían incluir en sus salones y que el ambiente siempre sea acogedor. Como ha sido acogedor mi experiencia como estudiante de pedagogía en la UNAM. Muchísimas gracias por escucharme. Bye. Saludos desde Washington, D.C. Hola, ¿qué tal? El día de hoy lo que les voy a platicar es acerca de cómo la parte natural se puede aplicar a diferentes cuestiones, aprendizajes y diferentes estrategias en la vida. El filósofo Bertalan Amphil, alemán, menciona acerca de su teoría general de sistemas que todo está conformado por elementos, subsistemas, sistemas y macrosistemas. Todos los elementos son importantes para que tengamos una función global y esto se traduzca principalmente en un excelente sinergia entre los elementos. Cada elemento tiene sus fortalezas, pero tiene también sus áreas de oportunidades. Sin embargo, cuando los traducimos al aula, es precisamente cuando vemos que los alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Como lo decía Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, menciona que son 8 y cada uno de nuestros alumnos y de nuestros aprendientes lo retoma de su manera. Por eso no hay una estrategia fija que pudiera retomarse en todos los elementos, sino que hay diferentes estrategias para que todos los aprendices puedan tener un aprendizaje significativo. Esto se traduce que si le agregamos una pizca de amor como un valor fundamental en el aula y en el aprendizaje, pues obviamente vamos a tener una cualidad extra que va a ser la memoria a largo plazo y el aprendizaje significativo, que lo va a utilizar ese aprendizaje a lo largo de toda su vida, ya no solamente lo que vimos en el aula, sino en toda su vida. Cuando se logra esto, los sentimientos con un aprendizaje significativo, como es el caso de las inteligencias, pues logramos una sinergia que va a permear ese conocimiento de generación en generación. Bienvenidos al Quehacer Virtual. Estamos súper felices porque nos acompaña Bruno Velázquez. Hola, Bruno. Qué gusto que estés en el Quehacer Virtual. Querida Gatsuko, mil gracias por la invitación y encantado de compartir este espacio contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias. Oye, Bruno, tú además de filósofo, profesor y eres el titular de la cátedra Nelson Mandela, me encantaría que nos platicaras sobre esta visión socrática del amor y la educación. Danos un poco de contexto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues ahí sí, yo alineado con el pensamiento socrático, que sobre todo bueno, conocemos gracias al trabajo de Platón, estaría de acuerdo en muchas de las ideas que Sócrates y Platón
nos plantean sobre el amor en tanto que un modo de ser y un modo de relacionarnos con las otras personas y con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, desde la perspectiva educativa, habría que rescatar esta idea de que la educación es un acto amoroso, o debería serlo siempre y en cada caso, al mismo tiempo que es una actividad poética, ¿no? Pensando lo poético como poiesis, como creación, como producción, que implica, pues, obviamente pasiones y un compromiso fuerte, ya sea con el conocimiento, como con el mundo, como con otra persona. En Platón, en el banquete, tenemos varias interpretaciones de lo que podría significar el amor, ¿no? Entonces ahí están departiendo sobre Eros y nos dan varias interpretaciones, ¿no? Yo me quedo con dos de ellas, que una es entender al ser humano desde su rasgo antropológico y ontológico, que somos un ser erótico, es decir, hijos de Eros. Eros, el dios del amor, que a su vez es hijo de Poros y Penia, el dios de la abundancia y la diosa de la carencia. Y entonces eso nos habla un poco de cómo el ser humano es al mismo tiempo un animal que siempre está necesitado de algo que le complemente, de algo que le enriquezca, de algo que le nutra, de algo que le dé aquello de lo cual carece. Pero por otro lado también somos hijos de la abundancia, es más, somos el animal que tiene la capacidad siempre de resolver, siempre de poder crear aquello que requiere para continuarse formando, porque, y esto se relaciona con la otra idea del amor como el símbolo, el ser humano es el único animal que quizá nace abierto, ¿no? No somos un animal cerrado, no nacemos ya acabados, no nacemos ya con una identidad monolítica cerrada, sino que somos lo que el pensamiento renacentista diría, somos perfectibles, ¿no? No es que seamos perfectos o imperfectos, sino que somos perfectibles. Siempre Exacto. podemos elevarnos hacia, diría Piccola mirándola, ¿no? Hacia las alturas de los ángeles o descender hacia una bestialidad que es la que vemos todos los días también en el comportamiento humano. Que también está en el mito de Prometeo y Epimeteo, ¿no? Somos el único animal que cuando fuimos creados ya no había ningún rasgo característico que se nos otorgara, ¿no? A las bestias felinas se les dio la fuerza, a otros mamíferos la velocidad, y el ser humano ya no había rasgos que otorgarnos, y entonces somos el único animal indefinido. Lo que nos define es la indefinición, ¿no? Y el amor sería ese medio, Exacto. ese modo para lograrlo, para lograr esa completitud siempre en proceso, ¿no? Más que un ser, somos un estar y somos siendo, ¿no? Y sí, creo Bruno. Que por ahí, sí. por ahí, Katy. Ahí vamos. Muchas gracias, Bruno. Hola, ¿qué tal? Los saluda Blanca Carrillo desde el estado de Washington. Hoy les quiero compartir todos los avances que hemos tenido con nuestra hija, Bianca. Desde hace 5 años había sido diagnosticada con autismo y eran muy pocas las posibilidades que nos daban de que ella podía avanzar académicamente, emocionalmente, incluso socialmente. Actualmente, ella está en el programa llamado en inglés Special Olympics, Olimpiadas Especiales. Está creado para niños, jóvenes y adultos que tienen capacidades diferentes. Estos jóvenes tienen la oportunidad de participar en diferentes áreas deportivas y también aprenden a socializar más, a tener más confianza, pero sobre todo unen a las familias. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacer que nuestros hijos sigan creciendo, sigan avanzando, tanto académicamente, emocionalmente, socialmente. La inclusión comienza en la familia. No le niegues a tu hijo, a tu hija, la oportunidad de que ellos también puedan ser parte de una actividad. Bianca no solamente disfruta estar ahora de porrista, también ya tuvo la oportunidad de participar en el torneo de boliche, y estos torneos no solamente son en el área local, también son estatales. Así que hoy
desde el amor, desde la comprensión y desde este tiempo de aceptación, de inclusión, te invito para que tú también sigas nuestro ejemplo como padres. Demos lo mejor de nosotros. Dale a tu hijo tiempo de calidad y no solo de cantidad. Ellos te lo agradecerán. Se dice que el ser madre soltera es asumir el papel de mamá y papá, algo con lo que difiero. Pienso que es ir más allá, es ser mamá a 1000%, ya que las tareas se multiplican en todos los sentidos, tanto las del día a día como las de la educación. El transmitirles seguridad, confianza, amor propio, como enseñarles a gestionar sus emociones. Parece fácil. No es que no lo sea, es estar dispuesta a aprender para transmitir. Ser madre soltera, en la mayoría de los casos, no se planea. Y sí, da mucho miedo. Miedo que con el paso del tiempo y la confianza en uno mismo se convierte en fortaleza. El ser madre soltera me hizo una persona decidida, capaz de superarme a mí misma, fuerte, orgullosa de los logros de mis hijas y de los míos. De sus sonrisas, de verlas independiente, logrando las metas que se han propuesto. No existe una fórmula que nos indique cómo hacerlo de la forma correcta, pero sí existe el amor, la dedicación, la fuerza, las ganas de dar lo mejor y buscar las herramientas necesarias para estar bien nosotras y, por consecuencia, nuestros hijos. Hola, mi nombre es Herminia y les saludo desde Carolina del Norte. Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí, tan lejos de mi país, pues les diré algo. Creo que fue el primer acto de amor que hice hacia mi familia. Tuve que romper muchas barreras, incluso costumbres familiares, para poder lograr lo que yo quería. Empecé a adaptarme yo primero para poder ayudar a mis hijos a adaptarse y llevarlos por el buen camino. A mí me gusta hacer muchas actividades para poder motivarlos. Incluso estuve en una iglesia como catequista por 8 años. Los tuve conmigo haciendo actividades comunitarias. Corridos maratones, ellos ya corrieron uno. Hago mucho ejercicio para que ellos también lo miren y creo que lo estoy logrando también porque también comenzaron a hacer. Hay muchos actos de amor que podemos hacer por ellos, dándoles el ejemplo. Ahora tengo una nietecita y me enorgullece y me llena de alegría al saber que ella me imita haciendo muchas cosas de las que yo hago. Y lo seguiré haciendo para lograr lo que yo siempre quise por el bien de mi familia. Para que ellos, cuando tengan su familia propia, sepan cómo guiarlos y enseñarlos a darles valores, disciplina y amor entre ellos. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro fenomenal, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy tenemos un tema bonito, de estos temas que valen la pena. Vamos a hablar y vamos a describir cómo funciona el amor, mis experiencias en el amor, en la educación. ¿Qué pasa cuando la educación se da con amor? Al menos en mi caso he tenido 2 materias y 3 profesores que... ¡buah! Que mis respetos para estos profesores. Recuerdo a estos profesores, recuerdo a estos maestros con mucho cariño, porque gracias a ellos me interesé, me emocionó muchísimo la materia. Gracias a estos profesores pude conectar a nivel personal, digamos, con la materia, pude interesarme yo más allá de lo que me enseñaban en la escuela, como para investigar por mi cuenta. Recuerdo con mucho cariño a la maestra de matemáticas de prepa, porque recuerdo que en secundario yo estuve a punto de reprobar matemáticas, no iba a reprobar. La recuerdo con mucho cariño porque explicaba bien los temas. Yo tenía muchos problemas con fracciones, algo tenían las fracciones que no me entraban en la cabeza. Investigué por mi cuenta, aprendí por mi cuenta, pero muchas gracias a esta profesora porque me empezó
empezó a guiar por el camino. Con los maestros de física, mismo caso, empezó a gustarme la materia. Empezaron a hacer estas clases dinámicas donde tenía que hacer proyectos. En secundaria hice un proyecto muy cool sobre energía. Física en prepa también fueron varios proyectos que tuve que hacer en equipo. Fueron muy interesantes, muy dinámicos. La clase era muy dinámica en sí. La recuerdo con mucho cariño porque se hablaba muy bien de los temas. Ahora, caso contrario, en la universidad, el primer semestre tuve que llevar física de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? El profesor no era muy, muy bueno, que digamos. O sea, era bueno. Yo no dudo de su capacidad, de sus conocimientos en la materia, pero como profesor no era bueno. Recuerdo que en todo el semestre tuve un equipo con el que tuve que preparar presentaciones sobre diferentes temas. Tuve que estar presentándolos. El profe solo valoraba, solo calificaba los temas que nosotros exponíamos. Y bueno, con amor a la educación me refiero a este tipo de ejemplos, a estos tres ejemplos que tengo yo, donde realmente nos importa una materia, donde realmente nos importa una persona. Como profesor, recuerden agradecer siempre a los profesores que nos apoyan, que nos guían, que nos enseñan y que tienen la paciencia para enseñar a más de una persona, porque requiere mucha paciencia, la verdad. Pero tengan bonito día, espero tengan bonito mes, espero que sigan pasando muy bien. Ya saben cuándo nos veremos. Les mando un besito para todos ustedes y nos veremos muy pronto nuevamente. ¿Por qué decimos que la música es un acto de amor? Porque la música en las culturas desde tiempos remotos es un elemento estructurador de la cultura, y entendemos a la música más allá de sus cualidades acústicas, más allá de su materia sonora. Conforma un conocimiento en el plano de lo sensible, y esto es fundamental para la educación, porque la música puede aportar toda esa base sensible que es fundamental para el pensamiento abstracto. Si nosotros partimos de la idea de que el cuerpo es un territorio, es el primer territorio de aprendizaje, pues la música es una herramienta para la formación, porque detona experiencias en el cuerpo. La música compromete los sentidos, compromete las emociones, compromete, digamos, al cuerpo en esa unicidad. Creo que la música tiene mucho para aportar en el plano cultural y en el plano subjetivo. Y es un fundamento de lo humano. La música humaniza, la música nos puede ayudar a revertir procesos de deshumanización, sin duda alguna. Por lo tanto, la música es un acto de amor. La educación es algo innato, creo yo, a la sociedad humana, porque los de arriba, digamos, van preparando a los que vienen abajo, en un primer momento para la preservación y el sustento de la especie, y en un segundo momento, pues para la autorrealización y la consecución de nuestros propios deseos. Y ese primer momento, pues quiero pensar, es cuando uno nace, el niño, el bebé, que no habla, pero que ya escucha, y la madre que le canta, que lo arrulla, que no necesita saber música, que no necesita estar afinada, pero que ahí, en ese canto, en ese arrullo, en esta melodía materna, con el bebé pegado a su seno, pues le transmite el primer vínculo de afecto, el primer vínculo de amor, aquello que nos va a hacer crecer como poseedores de un amor que después podremos dar a los demás. Y bueno, no olvidemos también que nuestra madre, pues es nuestra primera maestra, nuestra primera educadora, aquella persona que nos va a cuidar y que nos va a enseñar lo más básico. Y esta música nos hace sentir amor también por aquello que nosotros queremos, por aquello que nos significa, la cuna que nos vio nacer, o el terruño, o la casa, o el lugar donde fuimos criados, o donde tenemos nuestros primeros recuerdos. Entonces, así es como creo yo que se vincula perfectamente bien el amor, la música y la educación. Bueno, pues en cuanto a la literatura, digamos, que habla de esta sensibilidad hacia los niños, tenemos un libro que se llama Educar con sensibilidad, de la infancia a la edad adulta. También tenemos Educar sin ira y Disciplina con amor en el aula. Este son dos, uno que va dirigido hacia los niños y otro hacia los adolescentes. Este es muy importante en nuestra biblioteca. Y luego tenemos Educar con inteligencia emocional. Ese ya más dirigido hacia nosotros,
hacia entender nuestros propios procesos y entender los procesos del otro. Y finalmente tenemos Brújula para navegantes emocionales. Hasta el título está como bonito, ¿no? Porque precisamente es eso, es aprender a navegar, ¿no? No es solucionar, no es... Es aprender a sobrellevar nuestras emociones y a respetarnos y a querernos en todo este proceso de la educación. Bueno, pues esas serían mis recomendaciones. Ojalá que les hayan servido y que nos puedan ayudar a entender estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con Bruno a retomar lo que estábamos hablando sobre el amor y esta cuestión de ser perfectible y cómo a través del amor podríamos alcanzarlo. Dinos, Bruno, ¿y qué hay del amor y la educación? Pues yo creería, Hatsuko, que la educación como actividad, como vocación, como pasión, como misión de vida y como profesión, solo se explica desde un profundo compromiso hacia la educación misma, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos a la educación sentimos y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es un acto fundamental para la sociedad, para las personas que nos involucran en ella. Y en ese sentido, si no lo hacemos con amor, entonces estaríamos pervirtiendo a la misma educación, porque estaríamos entonces ejerciendo una función más bien de disciplinamiento, ¿no? Yo creo que la educación es un arte, más que una técnica, creo que es una poiesis, creo que es un acto poético, y en ese sentido es un acto emancipatorio y un acto que nos debe de comprometer completamente con las personas que nos rodean y a las cuales nos debemos. Por ahí Rita Segato, ¿no?, tiene varias reflexiones sobre la pedagogía de la crueldad. Digo, el mismo Freire, el mismo Ferrer, ¿no?, muchos pedagogos, pedagogas, Montessori, María Montessori, han pensado que el cauce que debería de enmarcar todo acto y ejercicio educativo es el del amor, la ternura y el cuidado, porque al final del día educar es cuidar, ¿no? Es cultivar, es intentar participar de la formación mutua, y eso si no se hace con cariño, si no se hace con amor y con un ejercicio del poder que sea horizontal, desde una idea del poder para y del poder con otro, el poder para otro y no del poder sobre, entonces estaríamos equivocando la misión, la visión y los fines que debemos perseguir con la educación. Yo en ese sentido sí creo en que la educación puede ser un acto emancipatorio, creo que puede funcionar también como una forma de democratización, de construcción de cultura de paz, de aprecio por la diversidad, pero todo eso solamente puede ser si lo hacemos entendiendo a la educación como un acto amoroso, ¿no? Y no como un acto de dominio. Y es por eso que nos dice Sócrates que el amor en la educación es un acto que conlleva valor, Bruno. Totalmente, porque hay que tener el valor de entregarse plenamente a este ejercicio, a esta acción, a esta actividad, a esta relación que es el educar. Y además, digamos, en términos prácticos, pues dedicarse a la educación nunca se hace persiguiendo fines materiales, ¿no? Quienes nos dedicamos a la educación, yo diría que casi en términos generales lo hacemos por una vocación y por una misión de vida. Y eso, dedicarse a lo que a uno le apasiona, cuando no necesariamente eso nos va a redituar en términos materiales, pues eso implica valor. Ajá. El valor de perseguir los propios sueños, el valor de perseguir una idea de mundo, una idea de humanidad que quisiéramos construir. Sí. Y ahí, pues sí, coincido con el buen Sócrates.
Y ahí tenemos, Bruno, porque eres uno de los profesores taquilleros del Suayet. Muchas gracias por haber estado en el quehacer virtual. Muchísimas gracias, Hatsuko. Saludos a toda la audiencia. Primero que nada, algo que ha sido pieza clave en mi vida es cuidar de mi salud mental, emocional y física. Si yo cuido de estas áreas en mi vida personal y en mi humanidad, tengo la predisposición, tengo la habilidad de que voy a hacer lo mejor posible para tener paciencia, para verlos a los ojos cuando hablo con ellos, para hacerlos sentir seguros, para motivarlos, para darles las herramientas para crecer y llevarlos al siguiente nivel de aprendizaje. También es importante y cabe mencionar que debemos aprender a nosotros manejar el estrés en nuestra persona. Cuando nosotros aprendemos a manejar el estrés en nuestra persona, también podemos ayudar a otros. Esto lo podemos lograr haciendo cosas como hacer actividades que incluyan risas, que incluyan actividad física, abrazos, sonrisas, el bajarnos al nivel de ellos, hablar a la cara, escucharlos con atención, verlos a su rostro, hacerlos sentir que son importantes para nosotros y que todo lo que tienen que decir y compartir con nosotros es importante. Y de igual manera hacer esto también sentir a nuestros padres de familia que ellos son importantes para nosotros, que ellos son un equipo con el cual contamos y que trabajamos juntos en equipo con ellos para educar estos nuevos seres humanos. Y también como tercero también quiero recomendarles que nunca dejen de aprender. Cuando el ser humano sigue investigando qué es lo que le ayuda a ser mejor, definitivamente se convierte en una mejor persona. Así que nunca dejemos de aprender. Gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. La educación es un acto de amor que implica valor. Gracias por esta frase que nos hace notar que el educar es una cuestión de vocación. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima. Yeah.